que están haciendo. Pero si yo lo utilizo, si yo lo utilizo, ¿qué están haciendo ellos? Pero él está disparando a la unidad, él está disparando a la unidad. Eso no lo tiene por qué hacer. Por favor. Soy anciano, soy niño, ve. Mírate, aquí te tengo, ve. Uy, cuidado. Ah, pues venga. Estamos tranquilitos y vinieron a joder. Mire cómo me golpearon al guarda. ¿Dónde está el guarda? Venga, necesito que me muestre. Miren, al señor, es como me lo dejaron al guarda de aquí de la unidad, como me lo golpearon. Necesitamos saber qué vamos a solucionar con esto. Necesitamos ayuda. Ayuda. Mire aquí también cómo dejaron al muchacho con esas bombas que nos tiraron esos gases. Mire, por favor. Él fue uno de los chicos también que cogió el ESMA a darle. Y mire cómo lo golpearon. Tiene sus rodillas golpeadas. Entonces necesitamos ayuda, por favor. Derechos Humanos no se ha presentado por acá. El chico, por defenderse, a salir a correr, que no tenía nada que ver, ahí mismo lo cogieron. No lo golpeé. Cédula. Suéltelo. Papi, usted como. Cédula. ¿De dónde? Ven, no lo cojas aquí. Viernes 4 de junio, 3 y 12 de la tarde. ¡Gracias!
Bueno, aquí estamos, prensa francesa, como pueden ver, con todo el equipo, y en este momento, el casco, partido, lleno de sangre. Lo pegaron directo en la cara, literal, cuando ya no había nadie más, porque él era el último que estaba allá. Bueno, ahí vemos que el ejercicio de prensa, sí, no es respetado. Aquí en Cali, aquí en Colombia, prensa francesa en este momento con toda la indumentaria. Dice prensa, tiene la nariz, pues, le afectaron la nariz en este momento. Como pueden observar, ahí le está reteniendo, a pesar de tener todo. Esa es la circunstancia que se vive en este momento acá.